para explicarte a ti. Si ni yo puedo explicarme. María Becerra es tu música hoy. Para mí es un placer estar hablando con ella. María, qué gusto verte finalmente en persona. Finalmente en persona. Bueno, igualmente. Gracias. Gracias por tenerme acá. No, un placer hablar con vos. Y lo hablábamos un poquito fuera de cámara. Lo primero que quiero saber es cómo se vivieron esos 22 shows sold outs que hiciste increíbles. ¿Cómo los viviste vos? Y fue algo increíble, o sea, mucho trabajo, mucho cansancio, pero a la vez, no sé, siento que fue mucha satisfacción, mucha realización, mucho aprendizaje, evolución. Siento que me llevo, no sé, miles de cosas buenas. Siento que pude crecer y poder obtener esa experiencia que no había podido tener por la pandemia, por todo lo que estuvo pasando. Y nada, feliz porque fue trabajo que rindió sus frutos y estar ahí cada noche y con la gente y recibir el amor. Y fueron esos momentos en los que pensás, viste, que vale la pena todo el trabajo, que, no sé, mucha satisfacción. La verdad que me sentí increíble. María, sabes que como público uno está vibrando algo. Yo estaba ahí mirándote y obviamente a uno le están pasando cosas y decís, a mí me emocionaba verte ahí finalmente en el escenario después de todas las charlas que habíamos tenido en pandemia. Hablar tanto de tu música, era lindo poder verte ahí materializando el sueño. ¿Qué te pasaba a vos por dentro? O sea, ¿qué estabas sintiendo vos en esos minutos previos a subir al escenario y cuando estabas ahí en contacto con el público? ¿Alegría, emoción? ¿Qué? Sí, y previo a subir al escenario también, mucha ansiedad, mucha alegría. Lo que no sentía era nervios. Mirá. ¿Podés creerlo? Los primeros dos sentí así como mucho nervio, mucha incertidumbre, porque no sabía bien lo que iba a pasar con lo que me iba a encontrar exactamente. Pero después ya todo fue disfrute, ya todo fue gozar. Era la ansiedad de ya me quiero subir, ya me quiero subir para dar el show. Y cuando estás ahí, nada, cuando estás ahí es algo súper mágico, realmente. Para mí el momento más emocionante del show era el acústico, cuando todos prendían las linternitas y las luces y... Siento que ese momento era algo súper especial y nada, y me pasaba de sentirme afortunada y de no poder creer lo que estaba pasando. Me pasaron muchas veces esos shocks medio mentales que tenés por un momento que te quedas quieta y que dejaba de cantar porque no podía creerlo. Claro, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es convivir todo lo que tenés que hacer, o sea, el momento de subir la escalera, de bajarla, de bailar, de hacer este paso, con todo lo que te está pasando y lo que estás viviendo internamente? ¿Eso es difícil? ¿Se trabaja? ¿Cómo es? Y creo que se trabaja también, que va como medio en el profesionalismo. A veces es complicado porque fueron 22 shows y esos 22 shows yo no todos los días quizás estaba en mi 100 o por ahí había tenido un día malo o alguna experiencia en lo personal, viste, pero vos tenés que subirte a un escenario y dar todo de vos, porque ahí hay gente que no sabes las cosas que tuvo que hacer para poder estar ahí viéndote, no sabes la cantidad de meses que esperó para verte. Vos tenés que estar ahí y darle el 100 y romperla y darle el mejor show y que diga que valió la pena, ¿entendés? Que crea que valió la pena todo. Entonces, nada, eso es un proceso un poquito complicado, pero la verdad que lo pude llevar súper bien. Hubo días que por ahí no estaba como muy en mi 100 a nivel personal, pero los shows salían increíbles y los shows hacían que yo después terminara súper arriba y como que no había espacio, ¿entendés? Para estar mal porque estaban pasando cosas increíbles. Entonces, y tuviste el privilegio de que te acompañen también amigos, gente de la que querés, como Timmy, Roger, Tiago, Casu. ¿Cómo es compartir el sueño, compartir el camino con... ¿Cuán importante es toda la gente que te rodea para llevar a cabo todo esto? Y yo creo que es un pilar muy importante, es fundamental para mí. Siento que soy muy afortunada porque me rodeo de personas increíbles, tengo amigos, amigas increíbles, mi familia es increíble, mi equipo de trabajo. Bueno, de hecho, Casu, Tini, fueron todos artistas que, claro, fueron artistas que estuvieron ahí compartiendo escenario conmigo, pero no solo ellos, o sea, estuvo FMK en un montón de shows, mi mejor amiga Belu, Elite, también acompañándome en un montón de shows, viéndome desde abajo, realmente fueron un gran soporte, y me rebancaron en todos los shows y la verdad súper agradecida a todos los artistas, las artistas que vinieron a cantar conmigo. Son momentos súper mágicos, siento, compartir un escenario. Y compartirlo con gente que es importante, ¿no? Para vos eso cambia toda la ecuación. Totalmente, no sería lo mismo compartirlo con alguien que
que es indistinto. Que claro, que no me genera nada a estar compartiéndolo con gente con la que tengo una historia, con gente con la que crecí, con gente, no sé, por ejemplo, con la que tengo una canción como, por ejemplo, Miénteme, High Remix, que es, esas canciones fundamentalmente fueron como un antes y un después, ¿viste? Para mi carrera. Y como mirarnos a los ojos y, ¿entendés? Y decir, hicimos esto, ¿entendés? Y mirá cómo canta la gente. Y pensar en lo que fue antes y después de en nuestras carreras, después de esas canciones. Y hablando del antes y el después, ¿qué pasa cuando te bajas del escenario? ¿Cómo son? ¿Te podés bajar de toda esa adrenalina, de toda esa alegría, de esa emoción? Y es todo un tema también bajar. De hecho, para todos los shows estuve con Marce, que es fisioterapeuta, ¿viste? Osteópata. Sí. Y antes de subir y después de bajar del escenario, me trataba con él, obviamente. Calentar la voz para antes de subir, calentar el cuerpo, él me estiraba, me acomodaba, pum, 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 para estar realmente preparada para subir y no lesionarme, no nada, todas las bailarinas también. Y para bajar es lo mismo, para bajar, cuando yo bajaba no podía hablar con nadie, tipo, yo no hablaba con nadie, porque como estás cantando, como yo canto en tonos altos, la voz queda colocada arriba y literalmente cuando bajaba del escenario era como que hablaba todo así, como que no podés hablar además, porque pasar de cantar con la voz tan alta a hablar, que encima yo hablo bastante más grave de lo que debería, se desgasta la voz y te podés lesionar. Entonces era bajarme, no hablar con nadie, iba directo al camarín a enfriar la voz, porque la voz también se enfría, para volver a colocarla para el lugar donde podés hablar. Y bajar la voz, bajar el cuerpo, estirar el cuerpo, bajar la adrenalina, porque literalmente te bajás como enchufado. A veces me bajaba temblando, literalmente me bajaba temblando. Es como, estás muy enchufada, estás a 220 y tenés que bajar todos los decibeles. ¿Y te acuerdas de esa sensación antes de subirte al de Uruguay? Que fue como el primero. Ay, sí, tenía unos nerviosos. Estabas nerviosa. En ese estaba muy, muy, muy nerviosa. Pero nada, fue un flash. Cuando estuve ahí, mucha gente. No sé cuántas personas eran, como 10.000 personas para mí que eran. Mucha gente. Era mucha gente, no lo podía creer. No sé, la verdad me bajé de ahí, estaba subidísimo. Ahora, el escenario te dio todo lo que vos esperabas antes de hacer shows. Vos supongo que tendrías tus expectativas, tus sueños. ¿Te dio todo eso? ¿Te dio más? ¿Se sorprendió más todo lo que pasó? Más, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió eso de salir al escenario y escuchar tantos gritos y el micrófono saturado por todos los gritos y mirarnos así con los de la banda y sonreír y no poder creerlo, tipo, cómo están gritando. No escucharte a veces por los gritos. También me sorprendí así como también gritaban tan efusivo y cantaban en los momentos del show más tranquilos, como en el acústico, cómo todos estaban en silencio, cómo te escuchaban atentamente, cómo lográs, no sé, realmente es un viaje, siento que es un viaje que están todos como en la misma y viviendo y teniendo emociones similares, es algo muy zarpado. No sé qué contestarte, no sé cómo es que te hago sentir. Y hacías referencia a Miénteme y a High Remix, por ejemplo, esto que me decías de un antes y un después, pero sin duda lanzaste muchísimos palos que hoy te convirtieron en la artista número uno en Argentina. Totalmente, todas las canciones son un antes y un después. Todas las canciones te llevaron a donde estás hoy. ¿Qué significa para vos ser la, porque no dices, sos la artista número uno en Argentina escuchada, 178 países de 194 que son total, te escuchan tu música, pero ¿qué pasa con vos? O sea, ¿eso cómo lo vivís vos? Sí, la verdad que hoy en día estoy en un momento increíble de mi vida. Siento que estoy muy tranquila, siento que he madurado muchísimo, siento que tengo una forma de hoy en día de ver la vida, de ver mi trabajo, que no es la misma que tenía hace unos meses, y que eso ahora me ayuda a estar mucho más tranquila. Mucho más tranquilo. ¿Qué cambió? ¿Qué veías antes de una forma y qué ves hoy? Y antes, no sé, era muy perfeccionista, siempre fui muy insegura, siempre me tiré mi mierda a mí misma, ¿viste? Siempre me tenía un error para encontrarme, algo malo para decir de mí. Por ahí
hacía algo que no sé, que para alguien era increíble lo que acababa de hacer y yo me bajaba diciendo, no, pero no hice bien esta nota, ¿entendés? No, claro. No hice bien, me olvidé este paso. Y me bajaba así, con esta cara. Tipo, me he bajado llorando. Simplemente porque, no sé, porque cometí un error humano. Y me pasaba mucho eso, de no estar en el goce, de no disfrutarlo, porque padecía mis errores, ¿viste? Algo tan normal como un error, que ni siquiera era un error grave. Y nada, y ahora eso cambió mi forma de... Mal. Ahora lo disfruto completamente y si me equivoco, me olvido de algo, me cago de risa. La gente reempatiza con esas cosas, se caga de risa con vos. Y es como tiene que ser, ¿viste? Estoy viviendo de lo que amo, lo tengo que disfrutar. Estoy dando un show, es como dar un musical, ¿entendés? Y estás ahí dándolo todo y la gente te da energía y devolvés energía y estás... Pará, y te nominaron un Grammy, por ejemplo, y sí. Cantaste en el homenaje. Y esa experiencia, ¿cómo fue recibir la noticia, la nominación? ¿Y cómo fue la experiencia Grammy? Y eso fue increíble también. Me acuerdo que me despertó mi novio así, zarreándome, diciéndome, estás nominada. Y yo le digo, ¿a qué? Estás nominada a un Latin Grammy, fíjate las historias de Nata, no sé qué. Que Nata es mi manager. Sí. Y entro a ver las historias de Nata y ahí reposteó los nominados y que me habían nominado para Mejor Nueva Artista y no lo podía creer. Tuve una videollamada con mi mamá, mi mejor amiga, lloramos, todo, me felicitó todo el mundo, no lo podía creer. Y nada, fue un viaje, la verdad que ese viaje a los Latin Grammy fue un viaje. Bueno, fue en medio de los 22 shows, yo estaba ahí full a pleno con los shows, tuvimos que cambiar ahí la agenda de un par de shows para poder asistir, porque obvio que iba a ir. Y sí, aparte cantabas sí, todo. Sí, o sea. Además canté el homenaje, algo increíble, nada. Fui, conocí artistas increíbles, canté en el homenaje a Rubén Blades con él ahí viéndonos, no lo podía creer, siento que aprendí muchísimo, me llevo experiencias increíbles y estoy muy agradecida que la música me esté dejando vivir estos momentos. Lo más lindo es ese cruce con los otros artistas, porque leía que Camila te decía, al final nos pudimos abrazar, pudimos conocernos. Sí. ¿Eso es lo más lindo que te da hoy la música? Sí. Conocer a alguien como Camilo, ¿entendés? Está acá, está ahora dando su show. Siento que tiene una voz tan particular y me encanta de lo que habla, que es lo que le dije cuando lo conocí. Me encanta que vos sos tan real y tan fiel a vos mismo y a tu forma de ser. No te importa lo que los demás digan. Vos cantás lo que sentís y te mostrás como sos y me parece algo súper lindo y súper de admirar. Y nada, la verdad me parece una persona excelente. Y creo que eso es de las cosas más lindas, poder conocer a la persona detrás del artista, poder compartir, poder charlar, aprender, porque aprendo mucho de los artistas, de los colegas. Aunque mi cuerpo te caliente, mi alma fría, como siempre, como si yo me marcho. María, seguiría horas hablando con vos, pero me van a matar y tenés mil notas más. Es por lo último, Jeva, ¿se viene Jeva? ¡Sí! ¿Y dónde es el show? ¿Con quién nos vamos a encontrar nosotros esa noche? Sí, bueno, el Jeva es el 14 de abril del año que viene, ya no falta nada. Faltan un par de meses, así que nada, muy ansiosa, pero feliz porque lo voy a vivir desde otra perspectiva, ¿viste? No me voy a presionar tanto a mí misma con tantas incertidumbres porque nunca lo hice y pum, pam, como que ya estoy en el disfrute y siento que, estoy en un proceso súper lindo de mi vida. Siento que crecí un montón y nada, la verdad que se viene un show increíble, o sea, de lo que viste en el Teatro Gran Rivadavia no va a ser nada que ver. Ah, ¿en serio? ¿Se viene todo nuevo? Todo nuevo, mucho más masivo, mucho más de todo y mucho color y cosas. ¿Cuánto te estás involucrando en todo eso? En pensar el show, en la puesta, en todo eso, ¿te metes o lo delegas un poco más en el equipo? Bueno, lo que fue el Gran Rivadavia fue más delegado. Estaba con muchos, bueno, como te decía, sí. Muchos mambos mentales que tenía que trabajar. Pero ahora no, ahora me da placer, ¿entendés? Me da placer y quiero hacerlo y no me interesa si tengo que estar horas y días porque lo estoy disfrutando, ¿entendés? No estoy con otras cosas en la cabeza más que el disfrute y de mostrémosle a la gente algo increíble, que no pierda mi esencia. Y realmente estoy muy involucrada. Para el Jeva estoy muy involucrada. Bueno, ahí vamos a estar, obviamente. Gracias por la nota. Que sigan los éxitos. Seguir disfrutando. Nosotros te seguimos disfrutando a vos, a tu música. Y gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Les mando un besito. Eres tú, soy yo.